¿Quién dijo que las berlinas no estaban de moda? El Volkswagen Passat siempre ha estado en contra de esa premisa. De hecho, es una de las más vendidas del mercado y está a punto de batir la barrera de los 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo. En el Salón de Ginebra presenta la actualización de su octava generación, con unos cambios que llegan a todas sus versiones, a todas sus carrocerías. Los cambios estéticos, como siempre pasa en Volkswagen, son bastante ligeros, incluso a veces cuesta un poco diferenciarlo del modelo anterior, pero si os fijáis bien, vamos a encontrar nuevos colores de carrocería, una parrilla que ha cambiado ligeramente su aspecto, también tenemos nuevos faros delanteros, nuevos grupos ópticos traseros y los paragolpes, tanto delante como detrás, también son nuevos, además de las llantas que cuentan con un rediseño para que sean más atractivas. Nos vamos a detener un poquito más en el tema de los faros porque hay que mencionar que ahora son de LED para todas las versiones, pero es que además podemos tener de manera opcional un sistema Matrix LED que viene adoptado del nuevo Touareg. En el interior de la berlina alemana también encontramos algunos cambios, como es lógico, aunque siempre manteniendo la elegancia que le caracteriza. Encontramos, por ejemplo, unas nuevas molduras, las tapicerías también han cambiado, e incluso ahora tenemos un sistema de iluminación ambiental con 30 colores a elegir. El cuadro de instrumentos es nuevo, es digital, con una pantalla de 11,7 pulgadas. Curiosamente es un poquito más pequeña que la que había anteriormente, pero al menos hemos ganado en calidad de imagen y en un diseño más espectacular. También tenemos algunos cambios en la consola central, de manera que ahora los compartimentos son algo más grandes, lo cual siempre es beneficioso desde el punto de vista de la practicidad. Y no podemos olvidarnos del sistema de infoentretenimiento, que también es nuevo. Este sistema multimedia cuenta con una pantalla de hasta 9,2 pulgadas en el caso de las versiones más completas y es compatible con Apple CarPlay, aunque no con Android Auto. Se ha mejorado el sistema de reconocimiento de voz para que sea más natural y también admite comandos gestuales. Además, el nuevo Passat integra una tarjeta SIM que permite acceder a servicios online sin tener que vincular nuestro propio teléfono móvil. El Passat 2019, además, es el primer modelo de la marca alemana en ofrecer un asistente de conducción semiautónoma que funciona a cualquier velocidad. Utiliza, como es habitual, el control de crucero activo para mantener la distancia con el coche que hay precedente, también el asistente de mantenimiento de carril junto con otros sistemas para acelerar, frenar y mantener el coche dentro de la dirección correcta. Pero hay una novedad interesante y es que el volante es capacitivo. ¿Y eso qué supone? Pues que ese sistema requiere que mantengamos siempre la atención al volante y para eso hace falta que el vehículo detecte que el conductor precisamente está actuando sobre el volante y lo que hacen los sistemas habitualmente es que necesitas hacer una cierta fuerza sobre la dirección. Siendo capacitivo no es así. Es táctil, así que detecta simplemente que las manos están posadas sobre el volante y con eso es suficiente. En cuanto a la gama mecánica, ha sido completamente actualizada. Ahora tenemos 3 motores de gasolina, 4 diésel y una versión híbrida enchufable, el Passat GTE, que ha ampliado la capacidad de sus baterías para tener una mayor autonomía eléctrica. La hoja de pedidos del nuevo Passat se abrirá en mayo, aunque habrá que esperar hasta más o menos después del verano para recibir las primeras unidades en los concesionarios. Si quieres saber más sobre todas las novedades que ha habido en este Salón del Automóvil de Ginebra 2019, en motor.es podrás tener toda la información. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima.